Por favor, los diputados y diputadas que quieran abandonar el hemiciclo, que lo hagan cuanto antes. Señor Jorquera, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señorías, tenía pensado, en este turno de fijación de posición, explicar en 8 puntos las razones por las cuales el Bloque Nacionalista Galego va a votar en contra de la convalidación de este Real Decreto Ley. Pero ya les anticipo que no lo voy a hacer. Renuncio a fijar posición en nombre del Bloque Nacionalista Galego en este debate para actuar, en cambio, de portavoz y sin que sirva de precedente de más de 700.000 votantes. De los votantes del BNG, de Coalición Canaria Nueva Canarias, UPN, Compromís, Foro por Asturias y Geroa Bai. Voy a actuar como portavoz de más de 700.000 votantes para expresar nuestra absoluta disconformidad con una aplicación del reglamento sin precedentes en esta Cámara. Por primera vez, en un debate de esta naturaleza, se impide que cada una de las fuerzas políticas integradas en el Grupo Mixto puedan expresar su posición, al restringir a 3 el número de intervinientes. Es decir, se priva a más de 500.000 de votantes de Coalición Canaria Nueva Canarias, UPN, Compromís, Foro por Asturias y Geroa Bai de la voz de sus representantes en esta Cámara. De la voz en un Parlamento donde la palabra, la voz, poder parlar, señorías, que de ahí deriva lo de Parlamento, es consustancial al derecho de participación. Simplemente quisiera introducir unos elementos de reflexión. El debate entre el Gobierno y el principal partido de la oposición ocupó prácticamente 2 horas. Nosotros simplemente habíamos solicitado que por lo menos el representante de cada una de las fuerzas políticas integradas en el Grupo Mixto pudiese disponer al menos de 2 minutos cada uno. Segundo elemento de reflexión, el Grupo Mixto no es el responsable de la anomalía que representa que esté integrado por 8 fuerzas políticas y sea el tercer grupo en número de diputados de esta Cámara. No es el responsable de que a la hora de configurar los grupos parlamentarios no se hubiese optado por una configuración más respetuosa con la pluralidad realmente existente en esta Cámara. Y un último elemento de reflexión, señorías. Los ciudadanos en las pasadas elecciones generales apostaron por mayor pluralidad, porque exista en este Congreso de los Diputados un arco político más diverso, más plural. Con estas maneras de aplicar el reglamento total y absolutamente restrictivas, se está conculcando el respeto a la pluralidad, se está privando de voz a todos esos ciudadanos. Por eso declino, como representante del BNG, en fijar posición en nombre del BNG, aprovecho la ocasión que me da esta tribuna para denunciar esta situación y anticipo que los representantes de las fuerzas políticas que he mencionado compareceremos al final del pleno para dar explicaciones a los medios de comunicación de lo que aquí está sucediendo. Un mal precedente para la democracia, para el parlamentarismo. Muchas gracias.